De último momento, ah, conferencia de Bélico Paunovich. Okay, Lo escuchamos al técnico de Chivas. En primer lugar, eh, hoy, obviamente, para nosotros es, un, es una noche eh, memorable, feliz, pero hay gente que, lamentablemente, eh, no ha tenido esa suerte. ¿no? Y pri al primero al que quiero eh, mandar ánimo es a nuestro kinesiólogo eh, Alejandro Ramírez Bazán y su esposa Tania Brunel, eh, por su situación familiar. Eh, también a nuestro portero, que Atala, que ha tenido ha sufrido una lesión, una fractura del, del pómulo, que va a ser intervenido, va a necesitar cirugía mañana, eh, por lo tanto va a ser una, una baja por un tiempo. Y también a, a Huevo Lozano, al, al jugador de Atlas que ha sufrido una lesión uh, bastante grave y, y queremos eh, mandarles ánimo a todos. Bueno... Eh, Ver, Adelante Alex Gracias profe, buenas noches Alex Ramírez de Radiodrama Estamos en vivo y de TV Azteca Profesor, le hizo cuatro goles hoy en una noche que necesitaban ganar Que le llena de mucha energía a su equipo ¿Me puede dar sus impresiones de este partido? Y si el técnico de Guadalajara, Belko Paunovic eh, Me puede confirmar que está arriba del tren hasta lo que resta del campeonato Por lo menos, muchas gracias sí. Bueno, eh, por partes eh, En primer lugar, creo que arrancamos muy bien Creo que tuvimos exactamente lo que quisimos hacer, meter un gol en los primeros 15 minutos, eh, meterles en su, su área, tuvimos llegadas, tuvimos el balón parado, eh, metimos un, un muy buen gol y, y todo iba bien hasta la situación del, de la lesión de tala que nos bajó mucho, o sea, se duró muchísimo en... Eh, darle la ayuda y sacarlo del campo, que obviamente tiene que ser así, pero es una circunstancia, un evento importante en el juego, que luego en la segunda parte también pasó con la lesión de Lozano y yo ahí ya le dije a los jugadores que se vayan moviendo y no pierdan el enfoque, porque ya lo habíamos aprendido lo que pasó en la primera parte. Volviendo a ese momento, después del inicio del juego, eh, lo que nos pasó es que perdimos el ritmo y Atlas nos atacaba con mucha más frecuencia y perdimos la posesión de balón muchas pérdidas un poco nerviosos también hasta y aguantamos eh, hasta el, el gol que nos marcan que creo que también es evitable eh, ahí sí estaban estaban en, en mejor eh, posición ellos eh, reconociendo eso pero en la segunda parte nos recompusimos volvemos a bueno tocar las teclas adecuadas para decirlo así y el equipo salió otra vez como la primera parte. Y ahí llevamos el, el ritmo de juego, la situación no nos creaba peligro. Eh, sí, obviamente, ten, ellos tienen recursos, pero eh, cuando marcamos el segundo gol, ya el partido cambió y creo que el, el, el equipo, eh, aparte del juego y aparte del gran espíritu que ha tenido, en una semana tan difícil, eh, para nosotros llena de eventos, eh, se sobrepuso. A, a todo esto ha mostrado un espíritu fantástico unidad y, y lo más importante que a mí me alegra muchísimo es la respuesta de la afición sin ellos hoy no no podríamos lograr esta actuación que para mí es la mejor de esta temporada eh, y, y no podríamos, nos sentimos perdonados desde el primer minuto, me, yo me siento personalmente como un niño, como dije en, en la rueda de prensa del jueves, como un niño perdonado desde el primer segundo y así se sintieron los jugadores, todo el mundo aplaudiendo, la afición se merece un 10. De corazón les, les agradezco porque eh, hubiera sido totalmente distinto si eh, nos hubiéramos encontrado con un ambiente di, eh, diferente. Y esto... Esto es lo que necesita Chivas, esto es la unión que, que hemos tenido el año pasado. A esta altura creo que arrancó también, eh, con menos, digamos, altibajos que esta temporada, pero fíjense, ahora estamos a, con 18 puntos, estamos ahí y esto puede ser el momento de resurgimiento como lo hablamos. Creo que ahora se inicia una nueva... Eh, una nueva temporada para nosotros, nuevo campeonato. Eh, el equipo a mí hoy me ha mostrado la capacidad de levantarse y esto es fundamental. Esto nos puede prope eh, pro propelar, eh, nos puede lanzar a, a una distinta dimensión inclu incluida esta temporada. Así que con humildad partido a partido y a, a por el siguiente reto. Sí, no. Yo, mira, yo no, no me veo obligado a responder a esta pregunta, porque yo creo que demuestro en todo lo que hago que yo quiero estar aquí, que desde el primer día que vine dije que yo quiero estar aquí mucho tiempo y quiero ganar aquí. Eh, por lo tanto, yo no he hecho nada mal. Yo no he hecho nada mal. Yo no puedo responder a, a, a lo que se, se escribe, eh, pero de, desde luego yo, eh, como dijo Caño ese día, a muerte con ustedes. Y voy a, a darlo todo hasta, hasta que me quieran aquí, sinceramente. Y esto depende mucho de ustedes, depende del rendimiento del equipo. Y el rendimiento del equipo depende de, de, de la unión que, tenemos, que hemos logrado tener hoy. Muchas gracias. Rodrigo, adelante. Gracias. Buenas noches, profe Rodrigo Camacho, para Fox Sports. Eh, ¿Qué tanto peso tuvo hoy eh, el factor anímico? Hablábamos también entre semanas sobre... Eh, tratar de ser un poco eh, más creativos, menos predecibles ante los ajustes que estaban haciendo prácticamente los rivales esta temporada contra su equipo, eh, pero también por esta semana típica que tuvieron, ¿no? Se les ve incluso a veces a ustedes poco en redes, por ahí usted lanza un mensaje, también lo hace Fernando Hierro, algunos jugadores, es decir, eh, ¿qué tanto peso tuvo hoy el factor anímico y qué tanto peso también... Eh, pues ese ajuste que, que puede hacer también usted desde la pizarra para el partido y el resultado, sobre todo de hoy. Gracias. Sí, ¿no? Ha habido, efectivamente, como lo explicas, eh, ha habido dos factores importantes, que es el emocional, anímico, y otro es el, el ajuste eh, técnico, ¿no? Eh, pero sin el primero, hagas lo que hagas. Yo, sinceramente, así le dije a los jugadores, chicos. Yo no, le, no les hablé como dicen que yo me iba y como reportaban algunos, yo nunca le hablé, pero al equipo yo le dije, después de, 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 de los eventos ocurridos, yo le dije, no quiero hablar de nada, quiero ver las acciones, quiero ver a quién le importa, a quién no le importa, quiero ver cómo... Y la verdad es que estuve toda semana callado hasta hoy y le dije me mostraste con las acciones y yo les digo lo mismo no tengo que explicar eh, los rumores pero eh, yo sí lo que lo que busqué es dejar esto hasta el último momento y ahí sinceramente les, lo, que les, lo que les dije a los chicos si no estamos juntos no importa cómo ¿Cómo vamos? Cómo, ¿Quién va a salir o cómo vamos a jugar tácticamente? Primero, esa, esa alineación tiene que ocurrir entre nosotros. Eh, hubo eventos, obviamente, que comentamos antes, que de alguna manera podían haber dañado la, la mutua confianza. Y eso estaba en, en expuesto esta semana y por eso yo creo que poco a poco volvimos a recuperar a reparar esa situación sí con con conversaciones pero más que nada los hechos y, y finalmente yo yo vi al equipo sabía que hoy íbamos a dar un, una gran actuación aunque iba a ser difícil yo vi al equipo que que reparó la, la mutua confianza y la predisposición y con la ayuda de la afición eh, hoy logramos, creo que es, es un resultado memorable. Eh, creo que también nos ayuda a recuperarnos del debacle que, tu, que tuvimos en, en el otro clásico, que con esto ya nos fortalecemos. Y como dije antes, esto nos, nos, nos da una, un lanzamiento en, hacia otra dimensión en esta temporada. Pero siempre voy a decir, hay que demostrarlo con acciones y con los hechos. Chema, adelante. Gracias, Omar. Buenas, eh, Belco. Eh, hablabas ahora sobre el clásico de, de América. Ese día dijiste, no voy a permitir que nadie se baje del barco. Hoy te demostraron quién quiere estar arriba de este, todos, de este barco. Todos, desde luego. Yo creo que ustedes también han visto. Yo, la verdad es que eh, ha sido una semana difícil, tal y como ya lo, ya lo dijimos, eh, pero yo he visto que, el, he, he visto que hay... Eh, que hay como una inquietud positiva unas ganas de decir nos podemos recuperar no está todo perdido y sobre eso trabajé y, y, y en eso me ayudaron los cinturones negros en nuestro equipo me ayudaron también los, los chavos que tenemos y el grupo que, que está trabajando ahora a diario también hubo eh, hubo mucho apoyo por parte de la gente en, en la calle en, en los lugares donde yo me muevo eh, entre el eh, cómo se llama el lugar este eh, donde compro la comida y donde y después eh, por donde corro los días cuando necesito meditar y, y eso a mí me ayudó de conectar algunos puntos importantes y de poder eh, de nuevo, eh, recuperar el grupo, recuperar el espíritu y, y bueno, hoy, hoy se manifestó con una gran actuación.